destacar que la semana pasada se realizó con éxito las acciones que estaban previstas y que estaban trazadas por el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, frente en el cual activamos las y los comunistas, en particular de nuestro frente de trabajadores y trabajadoras, y que llevó a que la semana pasada, en ese martes 16 de septiembre, se realizara una concentración de representantes del movimiento obrero y sindical clasista en el Tribunal Supremo de Justicia, reclamando en contra de la criminalización y de la judicialización de la lucha laboral, planteándole casos que hemos ya expresado y planteado acá. Se los llevamos uno por uno de manera pormenorizada los detalles y los planteamientos, y también simultáneamente se fue a la Asamblea Nacional planteando que se activen los mecanismos que tiene constitucionalmente la Asamblea Nacional para verificar que instancias del Gobierno Nacional y en particular el Ministerio del Trabajo deje de aplicar, como en mucho lo viene haciendo, una política pro patronal en contra de los derechos de las y los trabajadores, y que por supuesto la Asamblea Nacional active por fin la discusión con miras a la aprobación de la ley especial de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras. Es de destacar, eso fue el martes en la mañana, es de destacar que ese mismo martes en la noche se le dio celeridad a la liberación, por fin ese mismo martes, de los 8 trabajadores de Sibechi que estaban detenidos en Tocuyito, y que al día siguiente la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional acordó con carácter prioritario discutir y aprobar en la agenda parlamentaria de este segundo y último periodo legislativo de la Asamblea Nacional la ley especial de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras. Son aspectos que consideramos importantes y son aspectos que entendemos nosotros tienen que ver con logros de la movilización consciente, organizada, clasista del movimiento obrero y sindical, que está con el proceso revolucionario indudablemente y que está con la profundización del proceso revolucionario y, por supuesto, abrazando el conjunto de derechos de las y los trabajadores.